blossoms. I sing like a groovy melody. The ending has no cracky. I love just a casual melody. El 90%. Y bien, nos quedamos en que sí íbamos a estar siguiendo a unos desgraciados tipos del GD para irnos al comedor para pues hacer el trueque con el anciano Simón para que nos dé las cosas que le encargamos. Vamos, cómo funciona la cosa. Pues a darle duro. Incluso con las cabezas hacia abajo para que no pudieran ver mi rostro con claridad. Pero incluso con la cabeza, ¿por qué dije en plural? Incluso con la cabeza hacia abajo para que no pudieran ver mi rostro con claridad, los guardias que custodiaban la entrada del edificio parecían pasar a través de este grupo fingiendo estar medio mirando. Lo hice bien. Pasé desapercibido al romper las reglas de esas madrigueras de bestias salvajes y me dirigí al comedor. Prisionero 62. Oye, date prisa en llevar la comida. Deja de estar en las nubes. ¿Qué tanto estás haciendo? Prisionero 63. Los jefes ya están comiendo. Date prisa y hagamos lo mismo. ¿Quieres morir? ¿Ah? Casi me saltó el ¡ah! A la entrada de la cafetería, los gángsters del GD, que tenían pipas de hierro y garrotes que no querían esconder, se agrupaban alrededor de González como insectos. Una camilla y una plataforma de carga llenas de contenedores de comida que entraba y sacaba un comerciante estaban desordenadas a su alrededor, y los prisioneros revoloteaban a su alrededor. Los prisioneros que se reunieron para intentar meterse en la pandilla eran hombres honestos, y también habían prisioneros matones, los cuales se juntaron para involucrarse en el derrame de las sobras de comida. Esos tipos se estaban moviendo de manera temerosa. Me vi obligado a llevar los contenedores, bandejas y pales llenos de comida al comedor, pero la organización era mala y las pandillas estaban frustradas por ello. Ayudé a esas bolas de sésamo a empujar la plataforma de carga con ruedas pequeñas hacia aquel nido de pandilleros. ¡Esas bolas de sésamo! ¡Ay, las descripciones de Jan son tan geniales! Cuando entré al comedor, vi a los pandilleros acudir en masa hacia las bandejas de comida traída.
Aparte la mirada de ella como si estuviera sucia. Busco al abuelo Simón por el rabillo del ojo mientras hago una expresión codiciosa. Mierda, los gángsters se están reuniendo. ¿Dónde podría estar? Escenera 62. ¿Qué diablos están haciendo, basura? ¿Otra vez están distraídos viendo esa comida de hamburguesas con tanta codicia? Escenera 63. No lo puedo evitar, incluso si es solo esta comida, comparada con el pan congelado que pican los insectos de afuera, es el paraíso. Che. Ah, mira cómo el jefe está comiendo. Come como si estuviera bebiendo sake. Mierda. Idiota, estás hablando en voz alta. No te creas tanto, ya que si lo haces, serás aplastado como un juguete. Los pandilleros aparecen, esparcen palabras en inglés y en español, mientras risas humorísticas estropean el ambiente y devoran el desorden traído por la compañía privada. Me mezclé con el entorno húmedo, esperando a la aparición de más comida sobrante, viendo la escena. Maldita sea, aún no veo al abuelo Simón. El tiempo, por supuesto, no está de mi lado aquí también. En menos de una hora, todos, excepto el equipo de González, serán expulsados de aquí. Luego, mientras son observados de cerca por los guardias frustrados, serán encerrados en sus celdas. Para entonces, con el abuelo Simón y yo, justo cuando estaba dando un paseo por los alrededores fingiendo tener hambre y me cambié a una nueva ubicación, escenera 62. ¡Uah! ¡Esto es mierda! ¡Ey tú, te estoy hablando a ti! Repentinamente una voz me habló justo en este mal momento. Escenera 62. ¡Ten! Mientras finjo estar asustado, miro el tipo del GD, el cual, al mirarlo, me lanza un paquete de hamburguesas con una mirada despreocupada. Uah, es una de esas hamburguesas feas que se moldean a mordidas. Pero sería riesgoso si ofendo a alguien en este lugar. Es que te vieron cara de ¿cómo se les dice a las personas? Se me olvida la palabra. ¡Ya! ¿Me está dando esto? ¡Muchas gracias, hermano! Señora 62. ¿Estás contento con un pan tan mojoso? En serio, eres como un perro. ¿Agradeces por comer? Bueno, prácticamente es Lucky Dog. Sí. Si estuviera en mi territorio, golpearía a este pandillero sin pensar. Pero ahora no puedo. ¿Qué se le va a hacer? Volví mis ojos cansados hacia la envoltura de hamburguesa sucia y mordida. Pero si tiro esto, se destacaría. Así que me veo obligado a sostenerlo. De repente, detrás de mí... その シャバのたまらん匂いのする肉を分けてくれんかの。Sigo diciendo que el anciano Simón habla como el presidente. Así de lento. O es porque todos los ancianos ya hablan lento y ya es normal. Ni idea. Pero bueno, aquí está el viejo Simón otra vez. El señor de allí. ¿Podría compartir un po-
poco de esa carne deliciosa suya con este lamentable anciano? Es el abuelo Simón. Era la voz de la persona que buscaba. De repente me di la vuelta y frené. Luego, después de tomar un respiro... Jisan, kono hamburger hoshikeria daikin harai na. Seiken wa shaba mo musho mo touka koukan. Give and take da ze. Es hora de actuar. Abuelo, si quieres esta hamburguesa, debes pagar el precio. Tanto como en el mundo exterior como en la prisión, debe haber un intercambio. Es dar y recibir, ¿de acuerdo? Harau mon ga aru kurai nara, monogoi nanzu hana kara sumue. Si tuviera dinero con que pagar, en primer lugar no estaría rogando por comida. Tiene un punto. El abuelo Simón y yo tuvimos una conversación incontrolable y lentamente, cuando González y otros gángsters se ríen y maldicen, se movieron. Entonces, un cuerpo pequeño y una cabeza calva entraron en mi lado derecho y tosió intencionalmente allí. Se refería al anciano con la figura chiquita, ¿no? Que tosió. Bueno, me cuesta trabajo fingir que la tos, ¿no? Pero cuestión es que tosió. Tengo hambre. El abuelo Simón, luciendo como un pobre anciano, dice eso con una voz lamentable mientras se tocaba el estómago. Muy bien. Tengo un largo tiempo de conocer a este anciano. La posición de sus manos te dice si hay algo debajo de su ropa o no. El abuelo trajo algunas cosas buenas. ¡Las trajo! Ahora lo que queda hacer es... ¡Ah, urusse, jijita! ¡Wakatta yo, hanbun yaru kara, sonna me de minna! ¡Ah, qué molesto, anciano! Ya entendí, te daré la mitad, así que deja de estar mirándome así. Envuelvo la hamburguesa que había mordido ese bastardo y se la doy al abuelo Simón. Ojos suplicantes que estaban en los alrededores se mueven hacia donde el trato se realizaba. Pronto, las líneas de visión de aquellas personas perdieron el interés y regresaron a la fiesta de González y los gángsters, donde la economía probablemente mejoraría. Si tengo suerte, saldré de allí sin problema. ¿Tuviste que agarrarla con tus manos sucias? Ya no la necesito. ¡Qué sucio! Solo devuélveme la envoltura porque está hecha de papel y podría usarla. Sin dudar para nada, el abuelo Simón muerde la otra mitad de la hamburguesa sucia. Como era de esperar de alguien mayor que yo. Cuando la hamburguesa desapareció en poco tiempo, el abuelo Simón se frotó la mano mientras se chupaba los dedos. Realmente le gustó. Y luego, esa mano arrugó el papel de envoltura. Se la rifó el anciano, se la rifó. Toma. Es el pago. Me dio el pago la envoltura. ¿Qué clase de equivalencia de intercambio es esa? Paga intercambio equivalente. Nani ga daikin da yo. Kutabare, jiji. ¿Qué pago ni qué nada? Jódete, viejo. Pero están actuando nada más. ¡Aquí vienen! Como era de esperar del abuelo Simón,
Con tan solo acercarme, supe que se trataba de una buena carta. Lo supe al agarrarla desde la parte superior del papel. ¡Genial! Y creo que hasta aquí le dejamos, chicos. Pues bien, ¿no? Jan y el anciano Simón ya entraron en acción. Supongo que en esta actuación que están presentando, Simón le va a dar de alguna manera la linterna y el hilo prometido a Jan. Porque tienen que hacerlo para que no sospechen. Pero de manera divertida. Daniel pagó una envoltura ahí. Eso fue gracioso. También cuando lo traduje no pude evitar reírme en esa parte. Pero bueno, antes de despedirme, los paso a invitar nuevamente a mi blog, a la sección de donación, en caso de que alguien quisiera aportarme ayuda por medio de PayPal. Ahí está el botoncito donde pueden ir para la donación. Nuevamente, no es obligatorio, no hay tiempo de que sea mi pago mensual o pago semanal o cosas así, no hay. Ustedes pueden donar cuando y lo que quieran. Y si quieren, pues porque también comprendo, no todos son ricos, ¿no? Pero bueno, ahí el que guste, ahí siempre va a estar la sección de donación. Y hasta aquí le dejamos, pues. Me retiro. Siempre que tengan un bonito fin de semana, una muy buena semana. Y nos estaremos viendo hasta la próxima para ver cómo termina este trueque. ¡Mátane!